years I was on. So we'll piss off the neighbors. In the place to feel the tears, the place to lose your fears, yeah. Pero que compañeros sean bienvenidos a un nuevo video para este suculento canal. Bueno, en el día de hoy analizaremos el nuevo paquete que es el gato. Déjenme lo busco. El gato Fusinator, con la destreza de un gato y la resistencia de un robot. La verdad es un paquete fascinante, la verdad me ha encantado bastante. Y vamos a pedir las estadísticas de este grandioso gato. Al tener la regeneración de vida con la vida al máximo, no puedes ser derrotado con un golpe efectivo para armas de una sola bala. No te pueden aturdir y aumenta la velocidad un 10% en armas lanzacohetes y un 25% adicional cuando te empapa. Ah, se me olvidó comentar que igual incluye un 12% de agilidad. Sus armas son los lanzachuche dual, que son un arma lanzacohetes mágico. Con un daño 3, alcance 4, precisión 3 y agilidad 2. Bueno, este es un paquete que la verdad pues yo recomendaría si es que te gusta coleccionar paquetes. No sería un paquete que te ayude bastante, pero sí sería un paquete que si te encanta lo puedes adquirir. Ok, lo vengo trayendo en una partida del modo misiones, ya que en multijugador me encontré con mucha gente la cual no me ayudaba en esta etapa de evento, no me ayudaba a hacer este video. Así que preferí traerlo en modo misiones. Bueno, como pueden ver, las estadísticas del arma es un arma lanzacohetes, como ya les dije, que cuenta con un clip de, ahorita les digo, de 25 balas, que son lanzacohetes. No sé si rebotan contra el enemigo o no estoy muy seguro cómo funcione esto. Pero es un lanzachuches, o sea, así como existen los lanzachicles, es prácticamente esto. Tiene una recarga bastante buena, bastante similar. Y vamos a ver qué tal. De verdad es un paquete que yo la verdad no recomendaría comprar. Es casi lo mismo que el pack de Sentinela, viéndolo así. Si a alguien le gustaría comprar esta arma, que está verdad, la verdad es una arma bastante buena, pero no siento que sería el arma que yo recomendaría. Bueno, hasta aquí llega el video de hoy, espero que les haya gustado y les haya encantado. Me puedes donar un buen me gusta, la verdad yo estaría súper agradecido y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.